nice to be able to find and to weed out the characters that, obviously female characters that are, that have, you know, different kinds of depth and complexity to them. And I've been extremely lucky in my career that so many have come to my attention, you know, from Bedelia Du Maurier and Hannibal to Blanche. I mean, these women are fantastic. And the chance in American Gods to play, you know, four different iconic women. So I feel incredibly blessed that stuff comes to me, that I can go, oh yeah, I'll take that one, please. Son mujeres como Bedelia, Blanche, que realmente son papeles fantásticos. En American Gods pude representar a cuatro mujeres, personajes icónicos, y me siento muy bendecida de haber podido elegir esas personalidades tan fuertes, tan complejas, que han impactado en la sociedad. Sí, ahí. Sí. Hello, welcome. Si puedes usar en español, las entendemos todos y después que vienen los sabes. Mi nombre es Glenda, de Red Intercable Digo, de Pontones. Sigan, bienvenida a la Argentina. Quería preguntarte puntualmente, relacionado a los personajes de mujeres, tenés tres que son muy fuertes, hay muchos. Ana Sol, que la conocemos todos acá en Argentina, Gibson, de Paul, Stella y Bedelia. ¿Qué cosa encontrarías en común y de diferente con respecto a vos en lo personal, de esos personajes tan fuertes? Well, I think probably the least complex character was Scully. Yeah, level-headed, not much of a dark history, good background, good morals, strong, intelligent, good education. Bedelia, very complex, dubious background, dubious morals, and, you know, the same with Stella, you know, so I would say probably the thing that unites them that's all the same is that they're the same height. And they look a little bit like me. But they are strong women. Yes, they are strong women. Bueno, pude representar estos personajes que fueron muy complejos. En el caso de Scully, ella es muy compleja, tiene una historia que no es oscura, tiene una buena moral, es inteligente y está bien educada. A diferencia de Bedelia, que es un poco más compleja y que tanto su moral no está tan definida, ¿no? Es un poco más ambigua. Y en lo que se parecen es que, bueno, tienen la misma altura y se parecen a mí, pero son personalidades muy fuertes. Ya la señora del pulgar rojo. Ahí tenemos un micrófono para que pueda preguntar. Hola, Bedelia. Hello. Buenos días. Quería preguntarte, eres muy jovencita, tenía 25 años cuando te llega X-Files. ¿Pensaste que iba a tener esa trascendencia que bueno, que todos le prestamos y el mundo entero te reconoce por ese papel y por esa serie que después se volvió a continuar más tarde? Y la otra pregunta, si me permiten, es: The Fall es extraordinaria por tu trabajo, la intensidad, la obsesión que le pones a ese criminal serial, que es nada menos que Jamie Foxx, no, Jamie Dornan, perdón. Esas dos cosas nada más. ¿Cómo te llegan? ¿Cómo hacer para meterte en esos papeles tan complejos? Y en uno la más chiquita y en el otro la más adulta.
I think with Scully, I was, you're right, I was so young. I was actually 24. I lied and said that I was 27. And it was a lot, you know, it was a lot. I had absolutely no idea of what was about to happen or what, you know. And it was intense, you know, for a young woman, and then a young woman with a baby. You know, after 1 year I had a it was really intense, but it was, I essentially grew up in front of the world in an international public audience, and there were, you know, there are incredible joys and mysteries and benefits there and in having that kind of experience, and there's also a big challenge, you know, but I feel that Scully very much, she taught me a lot, I think. And Stella taught me a lot. You know, Stella taught me a lot about how to own and be comfortable with and proud of my own personal complexities. Weirdness, oddness, clumsiness, inappropriateness, bad choices, good choices, the whole gamut of who I am as a woman, suddenly, because of Stella. I suddenly became more comfortable and accepting of myself, however I showed up. And does that answer your question? Bueno, cuando empecé el personaje de Shaggy era muy joven, tenía 24 años y tuve que mentir en la audición y decir que tenía 27. Así que bueno, significó mucho para mí porque no tenía idea de lo que iba a pasar. Fue una experiencia muy intensa, era una mujer muy joven y después al tiempo tuve un bebé, después de un año estaba con la panza así de grande. Fue una experiencia muy intensa, pero creo que también crecí en ese personaje, que después tuvo impacto en el mundo, ¿no? Y en la audiencia en general. Fue un gran misterio cómo se iba a desarrollar, pero para mí la experiencia fue todo un desafío. El personaje de Scully y el de Stella también me enseñaron mucho a cómo sentirme cómoda y orgullosa de mí misma dentro de mi propia complejidad, de mi personalidad. La rareza, las buenas y las malas decisiones. Aprendí a sentarme y a sentirme cómoda con cómo soy yo. Por eso es que me enseñaron tanto. Julian, how are you? I'm good. Welcome. Thank you. It's beautiful to have you here. ¿Le hago en español? Sí, entonces, por favor. Durante estos años, The X-File, ¿qué fue lo que más te tocó hacer? Uno, correr con tacones por terrenos difíciles. Dos, autopsias raras a cuerpos dañados. O tres, roll your eyes. Interesting. I probably had to do all three of those things in every single episode, so they're probably equal. Bueno, hice las tres cosas en todos los episodios, así que creo que fueron los tres por igual. Vamos por acá, acá el jugador. ¿Alguien le pasa en el micrófono? Bueno, primero, gracias por estar en la cortina, aceptar estar en este encuentro con la prensa. Y de todos los personajes que interpretaste, ¿cuál fue el más difícil para desprenderte de él? Y si podés mencionar algo sobre el revival de X-Files.
Probably the one that, that was the most difficult to let go was Blanche in Streetcar. When I did it in London, the stage production in London, and then also we did it in New York. And when we finished in New York, I knew, even though there was talk about maybe doing it one more time, I kind of knew in my heart that it was finished, and that I probably would go insane if I tried to do it one more time. And so there was such grief and sadness. It was almost like a best friend had passed away. It really felt, I cried and cried, because she was so troubled, and even though on the one hand I feel like she took from me more than she gave, if that makes sense, I was so pleased to give her that, because she was just an extraordinary character to have an opportunity to live inside. El papel que más me costó dejar ir fue de Blanche en el tranvía llamado Deseo. Primero lo hicimos en Londres y después estuvimos en Nueva York también. Cuando terminó, si bien se habló de hacerlo de nuevo, yo supe que ya había terminado y eso me generó mucha pena, mucha tristeza. Me sentía como si un mejor amigo se hubiera muerto, no sé, lloré y lloré un montón. Era un personaje tan particular, con tantos conflictos. Y yo lo que creo es que ella tomó más de mí de lo que yo le di a ella como personaje. Realmente fue extraordinario. Vamos a sacar la mano. Hola, buenos días, bienvenida. Quería preguntarte sobre tu personaje de Jean en la nueva serie de Netflix de Sex Education. Ya dijiste que te atraen personajes complejos y quería saber cuál de estas cualidades viste en este personaje. This is a comedy, which I don't do very often, and so. In so doing, you know, it's a different way of putting oneself out there exploring different aspects of characters, but also my own boundaries or lack of boundaries. And Jean is she is a single mother of a teenage boy, and they live alone. In the UK, and she's a sex therapist, and she has raised her son, being very, very frank and open and unguarded about all things to do with sex. And so there have been, you know, there are things, there are, you know, penises everywhere and yonis everywhere, and her whole house is full of sculptures. Soap shaped, you know, everything, right? So, and so she's very, very open and relaxed about it. And she has a son who is very self-conscious and awkward and is going through puberty and trying to figure these things out for himself. And she can't help herself but try and insert herself into his privacy and his conversations and listen to his outside his bedroom door. And she's, even though she is a professional therapist, she has no boundaries as a mother. And so there's something quite interesting and funny about that juxtaposition, you know, as a character. She's very neurotic and quirky and, she also
is divorced but has a lot of men who come by for one purpose, and she doesn't really want a relationship, but she's not willing to address that there may be some personal issues there that's keeping her from, you know, so she's a complicated girl. Bueno, Sex Education es una comedia en lo que yo no suelo trabajar muy seguido, pero me sirvió para explorar distintos aspectos de la personalidad, conocer cómo funcionaba. ¿No? Jean, que es el personaje que represento, es una madre soltera, madre de un hijo adolescente, vive sola en Reino Unido y es terapeuta. Sexo es muy abierta, pero hay cosas en la serie que son extrañas, como penes por todos lados, o esculturas con formas muy raras. Ella, si bien decía muy abierta, tiene un hijo que está en plena pubertad y no puede evitar perseguirlo, escuchar sus conversaciones a través de la puerta, invade un poco su privacidad. No tiene límites, es muy neurótica. Bueno, ella está divorciada, pero tiene muchos hombres que se acercan a ella por un solo propósito. Pero ella no quiere tener una relación, así que es un personaje bastante complejo que me tocó ahí. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola, de Azul Llena, y te quería hacer una pregunta en relación a X-Files también. Hace años que se viene barajando la posibilidad de una película. Hay un coqueteo de siempre, no sé si se termina de concretar o no. Bueno, si hay alguna novedad en relación a eso, ¿habría una posibilidad, después del éxito de la serie, de una nueva película de X-Files? Y después te quería preguntar en relación a tu proceso creativo, en otra faceta quizás, que es la escritura, ¿qué recuerdos o qué balance haces de tu libro A Vision of Fire, que publicado hace años atrás con buena repercusión y buena crítica? ¿Qué sacas de, cuál es tu balance de esa experiencia distinta? Gracias. Well, very quickly, in terms of the X-Files feature, that there will be no more X-Files. The last series that we did was the final version of Mulder and Scully that you're going to see. And so, that's that. In terms of writing and the balance of writing, I mean, but all of the writing that I have done has been co-writing with other people. There is no way with three kids and my acting career that I'd be able to do it without the help of other people. And so that, you know, a lot of it was done on airplanes, stolen time in hotel rooms between, you know, traveling. And I mean, I think probably one day I will, when there's time, do something solo, but until then, they wouldn't have happened without the other people. Bueno, no habrá una tercera película para los Expedientes X. La segunda fue la última, la que van a ver a Mulder y Scully. En cuanto a escribir, todos los trabajos que hice hasta ahora siempre fueron coescritos por otras personas, porque con tres hijos me resulta imposible dedicarle tanto tiempo. Muchos de los trabajos que hice los hice en aviones, en hoteles, en viajes, siempre estoy a las corridas. Pero bueno, espero que algún día pueda hacer algún trabajo yo sola. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Una de este lado. Y después vamos a comenzar. Sí, ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Considerando que se viene dando cierto cambio de paradigma en la industria, y que hay ciertos personajes que han sido siempre interpretados por hombres, y que empiezan a ser interpretados tal vez por mujeres, como fue el caso de Doctor Who. Y considerando también, al menos acá en Argentina, hace algunos años atrás circuló muy fuerte la versión de que
ella podía, de que vos podías llegar a ser una nueva James Bond. Me gustaría saber si, considerando todo lo que implica, todo el revuelo que implica tanto en el sector de los fans y de los espectadores, como muchas veces en la crítica, si te animarías a interpretar un personaje y a quebrar con eso, digamos, interpretar un personaje que siempre ha sido dado a un actor, tomarlo vos desde tu lugar como actriz y como mujer. I don't think that I was seriously considered. I think that that was a reaction to a poster that a fan had put together, and you know, it was fun to tease, but I don't think I was definitely a contender, or any woman. And I think that makes sense, to be honest. James Bond is a man, and there, I think the bigger issue is about the existence of films and characters that are as capable as a James Bond character, but it's the matter of creating that in the ethos of the film industry more than it is about women taking over men's iconic roles, and that's hopefully the direction that we'll head more into as more women will be producers and writers and in situations of power, making decisions, that there's more equality across the board and representation across the board. As the light is on that subject right now, eventually it won't be on the subject anymore. And hopefully there's been enough, or there will have been enough footwork and structures put in place to make it possible that there is a higher percentage, at the very least, of people who have an opportunity in those areas in all industries. Bueno, para ser honesta, no. Me parece que no sería para dar el papel de James Bond, simplemente porque el personaje es un hombre. Si bien hay muchas películas y personajes que se están empezando a representar como mujeres, me parece perfecto. Y espero que siga siendo así, no solamente en la actuación, sino como productores, escritores. Ahora hay mucha más igualdad. Creo que el foco está puesto ahí ahora. Pero bueno, en el caso de ese personaje, me parece que no. Bueno, vamos a la última, acá. Tiene que ser excelente, ¿eh? Es excelente. Hola, soy Patricia Daniel de Lunatín. Se comenta que sería tu última convención y quería saber qué expectativas, si es que tenés alguna, con respecto al público argentino. Quizás te haya llegado que es bastante efusivo, damos besos, abrazos y todas esas cosas que quizás no es tan habitual en el hemisferio norte. I've heard your intents. I have very high expectations of the Argentinian public. I'm excited. I'm really happy to be here finally, and excited to experience this intensity. I have experienced it a little bit over the years when people have flown in to see theater that I've done and come in packs and wait outside and sing songs and give roses. And so there's been, I do have a little taste of it. But I'm excited to meet everybody. That's genuine. Yeah. Good, that's nice. Nice. If I'm still alive, maybe I'll come back. Son muy intensos, es verdad. Y las expectativas que tenía sobre venir acá eran altas. Estoy feliz de estar acá en Argentina.
y de vivir esta intensidad, que yo ya conozco cómo son los fans, ¿no? Cuando uno va al teatro, por ejemplo, hay un grupo de gente que siempre te espera afuera, te canta canciones, te dan rosas. Yo conozco del tema, pero me pone muy contenta. Así que bueno, si estoy viva, seguramente voy a volver.